noticiero local Puerto Informativo del Sur. Mi nombre es Hortensia Sánchez García y esta es la información que tenemos para usted. En el recinto ferial se realizó la Expo Ganadera Artesanal y Forestal 2020, en donde se contó con la presencia de Horacio Duarte, subsecretario del Trabajo del Gobierno Federal. Ganaderas que integran esta unión y que esta vez también creo conveniente compartirlo con todos los hombres y mujeres aquí presentes involucrados en esa actividad. La actividad agropecuaria no solamente la hacemos los varones, está involucrada toda la familia, nuestras mujeres, nuestras hermanas, nuestras hijas, todo mundo. Es un verdadero honor tener la oportunidad de saludarlos y expresarles mi más sincero reconocimiento por el esfuerzo diario que realizan en la producción agropecuaria. Reconocer el alcance, y todos ahí coincidimos, reconocer el alcance genético y productivo de nuestra ganadería, donde la región tiene un reconocimiento nacional en la calidad de su ganado, indiscutible el crecimiento logrado en las últimas dos décadas. No dejo de identificar la participación de los gobiernos federal y estatal, municipal, para alcanzar el crecimiento. Aprovecho para compartirles, compañeros ganaderos, que del gobierno de López Obrador, presidente de México, el 24 de este enero pasado, del 2020, en las oficinas de SEDAGRO, en la ciudad de Toluca, asistió personal de la Coordinación de Ganadería para anunciar oficialmente el compromiso de beneficiar al Estado de México con el proyecto ganadero Crédito a la Palabra. Esto en presencia de nuestro líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Oswaldo Cházar Montalvo, y nuestra amiga, licenciada Rocío Díaz Montoya, secretaria de SEDAGRO, por cierto, que yo sepa, en la historia del Estado de México, es la primera mujer en la secretaría, dijo en esa misma reunión que nuestro gobernador, Alfredo del Mazo Maza, nos tiene autorizado el doble de presupuesto para este 2020. Presentación de la Presidencia de la República, hace uso de la palabra el licenciado Horacio Duarte Olivares, subsecretario del Trabajo del Gobierno Federal. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos los que hoy nos acompañan a este inicio formal de esta expo ganadera, de esta feria que se desarrolla aquí en la tierra caliente de nuestro estado, porque además de funcionario federal, pues soy mexiquense. Estar aquí en el sur del estado, es siempre motivo de alegría, pero también de constatar cómo entre todos los sectores buscan permanentemente salir adelante.
Por eso agradezco a los funcionarios públicos que han puesto su empeño. En primer lugar, a nuestro amigo, compañero Anthony Domínguez, presidente municipal de Tejupilco, porque ha puesto en el centro la necesidad de que el servicio público esté para precisamente servir a los ciudadanos. También agradecer a los presidentes municipales que hoy nos acompañan, de Temascaltepec, que hoy también está aquí con nosotros, de Tlatlaya, de Lubianos, por saber que ustedes constituyen no solo municipios, sino una región en su conjunto, la tierra caliente mexiquense, y tienen necesidades, problemas comunes que hay que empujar en el mismo sentido. Agradecer también a Felipe Jaimes, delegado del Gobierno de México en esta región, quien coordina nuestros esfuerzos de todos los programas del Gobierno de México. Felipe, muchas gracias también por estar aquí. Evidentemente, a la señora Lucy, presidenta del Sistema Municipal DIF, a nuestra diputada Violeta Nova, que también está aquí con nosotros, a todos, y de manera muy importante quiero resaltar, porque son la esencia de esta expo, al profesor Elazar como presidente de la Unión Ganadera, pues es la que le da motivo a esta expo, y por estar preocupado por sus agremiados. Aquí ya nos relató lo que han venido haciendo, lo que han venido trabajando, lo que han venido logrando, y como siempre, pues hay que ir tocando puertas de todas las instancias gubernamentales, pero también de involucrar a sus propios agremiados, a los productores que hacen posible que en el Estado de México se tenga una producción ganadera tan importante en esta región. Agradecer a la representante de Sedago, Guillermina Cacique Vences, que también, como siempre, pues coordinamos esfuerzos entre el Gobierno de México y el gobierno que encabeza el gobernador Alfredo del Mazo Maza, para que finalmente los apoyos lleguen a los ciudadanos. Agradecer a nuestras autoridades para que pasen al templete y hagan el corte del listón inaugural de la novena Expoferia Regional Agrícola, Ganadera, Forestal y Artesanal de Tejupilco 2020. Yo sí logro tomar una panorámica. Se ve hermoso cómo está lleno. Invitamos al público que se ponga de pie, porque pues queremos que la prensa haga las impresiones adecuadas. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Muchas felicidades. Ha quedado inaugurada oficialmente la novena Expoferia Regional Agrícola, Ganadera, Forestal y Artesanal de Tejupilco de Hidalgo 2020. Después del corte inaugural de la Expoferia Ganadera Regional Artesanal y Forestal 2020,
el presidente municipal de Tegucigalpa, Manuel Anthony Domínguez Vargas, y Horacio Duarte, subsecretario del Trabajo del Gobierno Federal, y expositores ganaderos realizaron un recorrido por la Expo Ganadera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¿La quiere medir? Genéticamente, que estamos bien, que nuestra genética está a la altura de la genética.
genética nacional, que puede ver, le decía hace rato que puede ver algunos estados que puteen un poco más, porque ya están metidos con la transferencia de frío, porque realmente estuve en Tamaulipas, en la mundial, y había mucho reserva ya marcado por el DE. Pero nosotros, como Estado de México, parte sur, hablando de la parte de la línea cárnica, estamos bien, muy bien. Tenemos preparados con lo que vemos a fondo. ¿Está a la venta el camión? Está a la venta el camión, se llega a 95 mil pesos, no lo damos. Vendí el año pasado uno en Arcelia Guerrero, 120 mil pesos. Pero es calidad, este es hijo del Bosque, el nieto de Medor, uno de los mejores a nivel internacional. Y Mancito, ¿quiere sacarse la foto aquí con él? No hay ningún problema. ¿Me trae encima? ¡Órale! En la apertura de la Expoferia Regional de Tecupilco 2020 se presentó en el Palenque de Gallos el cantante Remy Valenzuela.
semanal del señor Isaías Varela Avilés. Amigos de Canal 28, una vez más estamos aquí haciendo nuestro comentario. Y bueno, pues la novedad ahorita es que inició la feria y lo decepcionante de los tucupilquenses es de que pues el señor gobernador sigue menospreciando a la gente de Tejupilco. La verdad no lo entendemos por qué, cuál será la razón, pero debe de existir alguna. Lejos de venir él o de mandar a su representante que existe en el sur, o ya mínimo al secretario de la SEDAGRO, pues mandaron a la señora Guillermina, quien ocupa un cargo mucho más abajo de los demás. Sin embargo, bueno, la señora Guillermina no es más vital en el sur, pues ella es de acá, tiene sus seguidores, y bueno, pues sus razones tendrá el gobernador para hacerle eso a los tejupilquenses. Yo como tejupilquense me siento mal porque creo que soy mexiquense y merecemos respeto, merecemos algo mejor de lo que él está haciendo acá en el sur. Pero finalmente no fue tan necesaria su presencia, ya que afortunadamente se presentó el subsecretario de Trabajo, el licenciado Horacio Duarte, quien vino a darle una relevancia muy positiva a la inauguración ganadera de Tejupilco. Y ya eso ayudó muchísimo al presidente municipal y a los tejupilquenses, nos alentó bien y creemos que finalmente la situación, o más bien en el evento que quedó mal, ese fue el gobernador. Aunque de momento se siente uno decepcionado, pero al último creo que el que está quedando mal es él. Pero insisto, sus razones tendrá. La feria con él o sin él ya comenzó, ya está en su apogeo. Si les va a ir bien a los organizadores o no, eso lo veremos al final. Ahorita pues se ve mucha presencia de gente, mucha gente en los diferentes ámbitos que están sucediendo. Principalmente en donde están las carreras de caballo y donde están los bares. Ahí está muy lleno, hay mucha juventud que está disfrutando de ello. Y pues esperemos todo esto termine para bien. Y pues ojalá y no haya pérdidas, por lo menos. Eso es que cuando yo era más chamaco, que ya de tener algunos años, existía un grupo en Tejupilco que lo nombraban en la presidencia y se le llamaba como el que organizaba las ferias o los eventos. Ahora eso dejó de existir, organiza la presidencia y en realidad no se sabe si se pierde o se gana, porque nunca dan un informe ni nada. Y pues no debería ser, yo creo que deberíamos regresar a las épocas anteriores en donde algún comité organizara la feria para ver si hay pérdidas o ganancias, y si hay ganancias, pues a lo mejor hacen alguna obra, porque antes así se hacía alguna obra con las utilidades que obtienen de la feria. Las ferias por eso son, para tener ganancias. Si hay ganancias, pues se realice una obra que no sea del presupuesto del ayuntamiento, que sea de lo que se recabe en la feria. Pero bueno, primero vamos a ver cómo les va y después vamos a ver si algún día piensan en hacer algún equipo de trabajo del pueblo que esté ajeno a la presidencia municipal para que realice la feria. Esperemos pues que les caiga el 20 y entiendan que la feria del pueblo es para el pueblo y por el pueblo, y el pueblo es el que la debe de organizar, no el ayuntamiento. Pero pues eso no lo entienden todos. Primero vamos a ver si el gobernador ya entiende que los tucupilquenses no somos mexiquenses de segunda ni de tercera, que somos tan mexiquenses como él y como toda la gente de Toluca y de todo el Valle de Toluca. Lo invitamos pues públicamente a que visite Tejupilco, pero a lo mejor pues no tiene que venir, que va a inaugurar, ¿verdad? Que no venga a inaugurar, que venga a prometer, porque pues también lo saben hacer. Que prometa algo, no sé, qué se le ocurre a prometer, pero que sea lo que nos beneficie a todos. Esperemos pues entienda, porque ya va rumbo a acabarse en el periodo y no nos han instado para nada. Hasta luego amigos y que tengan feliz noche.
un corte comercial y enseguida regresamos con más información. Auxilio en situaciones de emergencias, médicas, de seguridad, protección civil y dará atención especial a mujeres en caso de violencia. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. Estimado usuario de Cable Plus Digital, haciendo el esfuerzo para brindarles mejor servicio, se les informa que ya pueden realizar su pago en Farmapronto, en cualquiera de sus sucursales de la ciudad de Tejupilco. También les informamos que programen sus pantallas para que puedan recibir los canales nuevos en alta definición. Es importante que hagan esto periódicamente para que puedan recibir toda la programación de Cable Plus Digital. Por la atención prestada, les damos nuestras más sinceras gracias. We'll be right back.
Estimado usuario de Cable Plus Digital, haciendo el esfuerzo para brindarles mejor servicio, se les informa que ya pueden realizar su pago en Farmapronto, en cualquiera de sus sucursales de la ciudad de Tejupilco. También les informamos que programen sus pantallas para que puedan recibir los canales nuevos en alta definición. Es importante que hagan esto periódicamente para que puedan recibir toda la programación de Cable Plus Digital. Por la atención prestada, les damos nuestras más sinceras gracias. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Durante la ceremonia por el 196 aniversario de la Fundación del Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo Maza afirmó que es tiempo de actuar unidos y hacer fuerte a la nación mexicana. Por ello, la administración mexiquense reconoce la sensibilidad social y el compromiso de construir un país más justo que lleva a cabo el gobierno de México. Los mexiquenses compartimos esa misma visión, construir un país unido por la equidad, la justicia y por la paz, para juntos engrandecer los avances y logros que compartimos como nación. Nuestro Estado, gracias al apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en un territorio donde la voluntad política y la acción decidida tienen su punto de encuentro y su prioridad en el bienestar de las familias. Todos queremos un país más justo. Construirlo es el reto. Hacerlo juntos será el legado de esta generación. Hace 196 años, tomamos la decisión firme de forjar una alianza que trazó nuestro rumbo. Hoy, con esa misma emoción, nos reconocemos como parte de esta gran nación y como un bastión de su unidad. Nos une la patria y nos unen sus desafíos. Nos une la familia y nos une su amor y sus valores. Nos une el mañana y el esfuerzo necesario para concretarlo. Nos une todo lo mexicano porque somos símbolo de su memoria y de su destino. Porque unidos somos mexiquenses y juntos somos el Estado de México. Agradecer y felicitar a todas las galardonadas y galardonados de esta presea Estado de México 2019. Vemos una serie de factores en común que los mexiquenses enarbolamos y los mexiquenses queremos seguir impulsando. Y es los valores, el ejemplo, la familia, la fortaleza de estar juntos, de estar unidos y de trabajar sin distingos para que le vaya bien al Estado de México de manera unida y así poder resolver los retos que enfrentamos y construir un mejor Estado de México para todos. En el video resumen de la UAM dan a conocer sobre el homenaje a Silvia Mayoral Molina,
egresada de la Facultad de Arte de nuestra universidad, un reconocimiento a su trayectoria artística, a su talento y al amor que en vida expresó por el arte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Mayor Almolina, soy pintora, soy egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México y bueno, fui acreedora al galardón de la Bienal Rufino Tamayo en su edición número 18. El arte es una forma de vida, en mi caso es como una especie de refugio de la realidad, de la existencia y sobre todo para nutrir el espíritu y devolverlo hacia el espectador en forma de pensamientos que encarnan en colores, en composiciones, por medio del lienzo, de los pinceles. Es también una herramienta social y sobre todo, no sé, creo que mi visión es algo romántica, como muy espiritual, y sirve como para acercar al ser humano a su esencia. Pues yo ahorita soy como muy afecta a lo que es el acrílico, me gustan mucho los empastes, pero también me gustan las veladuras y sobre todo el collage. Me gusta mucho Van Gogh, lo que es el arte prehispánico, me gusta también lo que es el arte mexicano y las artesanías. Yo creo que es como ecléctico lo mío. Me gusta desde música indie o música de cámara, que le llaman también, para trabajar. A veces pongo eso. Y también me gusta la cumbia. Yo tuve la fortuna de ser seleccionada y ganadora en la edición número 18. Y creo que es una labor y un legado muy importante que dejó Rufino Tamayo para los artistas jóvenes, que pues comenzamos, entre comillas comenzamos, porque bueno, yo ya tengo tiempo, ¿no?, trabajando, pero es un campo también muy difícil para hacerse camino y para hacerse un nombre. Entonces creo que es una plataforma muy importante para la plástica mexicana. La UAM pues es mi casa, ahora sí, yo sí la veo como mi casa, mi alma mater. Le tengo mucho aprecio, mucho cariño, porque afortunadamente cuando yo inicié mis estudios de licenciatura, se acababa de abrir la licenciatura en artes plásticas. Entonces fue que gracias a ello pues yo pude entrar a estudiar mi carrera que me encantó y amo lo que son las artes plásticas. Silvia Mayor Almolina es una persona que está en constante cuestionamiento, y autorreflexión, autocrítica también, que tiene un ímpetu por aprender, por crecer en todos los aspectos, en el ámbito profesional también, pues le está echando ganas, con entusiasmo y sobre todo con muchas ganas de trabajar. Información nacional.
norma del etiquetado alimentos importante para salud de niños y niñas. Referente a la obesidad en México, el titular de la Secretaría de Salud dijo: el etiquetado es importante para cuidar principalmente la alimentación de los niños, que desafortunadamente tenemos el primer lugar de obesidad infantil, así lo da a conocer la agencia de noticias. Y en particular no vamos a abandonar esta necesidad de seguir trabajando en contra de la ESA, si es una epidemia, es la epidemia de obesidad, de diabetes, de hiperlipidemia y todo lo que lleva a enfermedades del corazón, y hipertensión, etcétera. Refiriéndonos a lo que señala, efectivamente, la norma del etiquetado fue revisada y en su instalación, en la forma de adecuación para después de su presentación, no ha terminado. Lo que ha solicitado, y bienvenido en el sentido que lo estamos revisando, el cuerpo jurídico, es que tienen ellos duda de cómo se instaló en esta reinstalación de la norma y piden para eso este amparo. Se está revisando y desde luego pues es uno de las interacciones entre los que favorecen la presencia de sus productos que desde el punto de vista de salud requieren ese anunciado y que ustedes lo han visto también en las últimas semanas, 5 instancias internacionales de las más importantes de salud, desde la rectora de la OMS, felicitaron y señalaron que estas acciones son muy importantes y en particular lo logrado en México. Más aún, existe científicamente un trabajo reciente donde varios países, entre ellos Inglaterra, analizan y otros países de Europa, analizan el efecto que ha tenido en Chile esas medidas de etiquetado, las cuales México va a hacer las suyas propias, desde luego basado en esta experiencia. Principalmente para los niños, para cuidar la alimentación de los niños, que son el país, desafortunadamente tenemos el primer lugar de obesidad. El origen del virus no está basado en mutación, López-Gatell. Durante la conferencia mañanera que da el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y personal de su gabinete, Hugo López-Gatell, sostuvo que los virus tienen patrones de manutención, pero no es una creación internacional del hombre. Este virus, su origen, el origen para esta epidemia, no está basado en una mutación. Ya hemos visto que en los distintos mecanismos de desinformación que circulan en el internet y muchos otros, ya salió, no nos extraña, sale cada epidemia que existe, las teorías conspirativas de que este virus fue creado a propósito en un laboratorio, hasta viene el nombre de un laboratorio y se ven imágenes de matraces y pipetas y… No,
Este es un fenómeno natural que ha existido en toda la historia del planeta, incluso antes de los registros históricos. Según los estudios de evolución de virus, se puede saber que los virus tienen patrones de mutación, pero no lo creó nadie en un laboratorio ni es un arma biológica que va a acabar con el mundo. Ahora, el origen de la epidemia es un fenómeno también plenamente descrito. 3/4 de las infecciones emergentes de interés epidemiológico vienen del reino animal, fuera del humano, el humano siendo obviamente también del reino animal. Y este fenómeno de proximidad entre animales, sobre todo las especies silvestres y los humanos, ciertamente es un mecanismo que aumenta la probabilidad, el peligro, el riesgo de que haya una transmisión entre especies. No se conoce a ciencia cierta cuál es la especie que inició esa transmisión de animales a humanos. Se ha identificado a los ciertas especies de murciélagos, se habló de una especie muy peculiar por su aspecto físico, el pingolín, pero realmente todavía hay mucha controversia científica de cuál fue el animalito o la especie animal que llevó el virus normalmente circulante entre los animales hacia los humanos. Entonces, no es un efecto de mutación, el virus definitivamente no es una creación intencional del hombre y este fenómeno de transmisión entre especies está plenamente documentado. En información internacional, Guyana elige gobernantes para los próximos 5 años. Los guyanenses deciden el lunes en las urnas cuál de sus 2 partidos principales gobernará los próximos 5 años y dirigirá un auge petrolero llamado a transformar el país, uno de los más pobres de Sudamérica. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. Guyana celebra elecciones presidenciales. El lunes, los colegios electorales abrieron sus puertas bajo supervisión de observadores de la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y la Comunidad del Caribe. Los resultados se esperan reñidos entre la gobernante Asociación para la Unidad Nacional y la Alianza para el Cambio, liderada por el presidente David Granger, quien al acudir a votar llamó a la población a participar en los comicios a pesar de sus frustraciones políticas. Irfan Ali es otro candidato fuerte por el opositor Partido Popular Progresista. Estamos muy, muy confiados en que los resultados nos favorecerán y que podremos mover juntos al país para cada guyanés y construir una Guyana más fuerte. El triunfador dirigirá Guyana por los próximos 5 años en medio de un floreciente auge petrolero después que la estadounidense ExxonMobil empezara en diciembre la explotación de un enorme yacimiento frente a las costas del país, uno de los más pobres de Sudamérica. Esperado este día, porque el gobierno de Granger está castigando a la gente. Con el gobierno anterior solía recibir un subsidio para mi agua y electricidad. Cuando llegaron al gobierno cortaron todo. Ahora estoy votando mejor. Los 65 miembros de la Asamblea Nacional se eligen mediante representación proporcional con listas cerradas. Los guyaneses votan, por tanto, a partidos y no a candidatos individuales. Los resultados finales no se conocerán antes del viernes.
mortal. De Siena busca un nuevo propietario en Israel. Tras haber pasado décadas en la sombra, un piano con una historia tan grandiosa como las esculturas que lo decoran será expuesto al público próximamente en Israel, donde podría ser subastado por más de $1,000,000, inclusive dos. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. Un piano inmortal busca nuevo dueño. Pasó décadas lejos de las miradas. Ahora su propietario, un coleccionista israelí, va a subastarlo. Cuando lo vi, decidí comprarlo. Y cuanto más sabía sobre el instrumento y su historia, más apego sentía. El piano fue fabricado a partir de 1799 en la italiana Turín. Luego recorrió países y continentes, cambiando de dueño en numerosas oportunidades. Una de las etapas más curiosas de su periplo fue tal vez tras la batalla de Al-Alamein en Egipto durante la Segunda Guerra Mundial. El piano fue descubierto en una caja con un detector de minas, y cuando las fuerzas británicas lo abrieron, se sorprendieron al ver un piano enterrado en la arena del desierto. Desde entonces se escribió un libro sobre su historia, fue expuesto en Nueva York y usado para varias grabaciones en las décadas del 50 y 60, antes de que su actual dueño lo comprara en 1996. La casa de subastas estima que habrá que desembolsar de $1,500,000 a $2,000,000 para quedarse con esta joya musical y visual. Usted vio su noticiero local Puerto Informativa del Sur y los esperamos el próximo miércoles con más información.